Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Esto No Tiene Nombre. Si hay algo que de verdad perdió el nombre, es que mientras los estudiantes de la Universidad del Mar y sus familias vieron roto el sueño de la educación superior y hoy están desesperanzados y más empobrecidos, los controladores de esa universidad no responden sus cuestionamientos y hoy se concentran principalmente en defender su imperio económico a como dé lugar. Esta es la casa de Héctor Zúñiga, quien fuera uno de los controladores de la Universidad del Mar. Tiene 7.000 metros de terreno, más de 1.000 construidos. Si uno quisiera arrendarla, debería pagar más de 6 millones de pesos mensualmente. Es sin duda una de las casas más lujosas en este sector de Viña del Mar. 12 estacionamientos, 3 pisos, 10 habitaciones, jacuzzi, una piscina envidiable, ubicada en un exclusivo sector de Reñaca, avaluada en más de 600 millones de pesos. La casa siempre llamó la atención por su look ostentoso. Durante meses investigamos la vida de los 4 dueños históricos de la Universidad del Mar, sindicado por los estudiantes, como las personas que se enriquecieron a costa de ellos. Tranqui, mantente aquí un poco. Don Mauricio, Paulina Allende Salazar, conductora de Esto No Tiene Nombre, quería conversar con usted. Más de 80 sociedades lograron constituir los dueños históricos de la Universidad del Mar. Para llegar a sus negocios y propiedades, tuvimos que investigar en los conservadores de bienes raíces de Santiago, Viña del Mar y Casablanca. Lo que descubrimos fue escandaloso. Le mostraremos cómo operó el lucro en esa casa de estudios. Mientras todavía se discute la existencia del lucro en las universidades, llegamos al exclusivo condominio de San Alfonso del Mar, en Algarrobo. El arriendo de un departamento en este complejo puede costar 120 mil pesos diarios. Estábamos interesados en corroborar la existencia del departamento 203 del edificio Fragata. La dirección estaba correcta, pero el departamento deshabitado. La razón para llegar ahí estaba en su escritura. El departamento fue comprado en el año 2003 por la Universidad del Mar. Estábamos desconcertados. No sabíamos con qué fines académicos una universidad podía comprar un departamento de lujo en un resort con laguna de color turquesa. Permítanos la ironía. No sabemos si en el departamento se impartían clases. Sí comprobamos que el intermediario que recibe las llaves en representación de la casa de estudios es Sergio Vera, uno de los dueños. Con dinero de la universidad, es decir, de todos los estudiantes, también se compró un estacionamiento, una bodega y hasta se pagaron los gastos comunes del resort. ¿Don Sergio? ¿Don Sergio Vera? ¿Don Sergio Vera? Hola, buenas tardes. Paulina Allende Salazar. ¿Me puede bajar el vidrio, por favor? Ni sus autos, ni sus casas. Ninguno de los 4 controladores vivía así cuando comenzaron con la Universidad del Mar. Héctor Zúñiga, por ejemplo, era comandante de una modesta embarcación de paseo para turistas en el puerto de Valparaíso, llamada Argonauta. Hoy la casa es una de las más grandes de Reñaca y hasta se ofrece para grandes eventos. Curioso, se arrienda mientras Zúñiga cumple reclusión domiciliaria en el mismo lugar. Los que han ingresado a ella han podido notar que en el living incluso existe una pizarra blanca con anotaciones relacionadas con la universidad que él mismo creó. Yo creo que es una impotencia terrible el hecho de que, estos gallos, o sea, vivan en unas mansiones tremendas, en unas casas apoteósicas, y nosotros de repente no compraremos un par de zapatos a nuestra hija o no comprarse un par de pantalones para poder pagar la universidad.
y ni siquiera poder terminarla con dignidad. Es una rabia, es un dolor terrible. Con un capital inicial de solo 2 millones de pesos, en 1989 se fundó la Universidad del Mar. Por años, la casa de estudios reportó millonarias ganancias para sus cuatro dueños. Del negocio se beneficiaron hijos, hermanos, esposas y también sobrinos. Eso hasta que se encendieron las alarmas de que el barco se estaba hundiendo y nada menos que con miles de alumnos en su interior. Como siempre, algunos alcanzaron a saltar antes del barco. La mayoría, sin embargo, se hundió hasta lo más profundo. Uno de los que no logró saltar fue Jonathan. Vive con su abuela en una casa de 45 metros cuadrados, gracias a una pensión de 140 mil pesos. Jonathan es alumno de primer año de kinesiología de la Universidad del Mar. Llegué igual con un sueño de terminar una carrera, obtener algo, tener un arma con que sacar a mi familia adelante y luchar en este país. Entrar a la universidad es una oportunidad única para crecer. En todo Chile, la Universidad del Mar ha demostrado ser un modelo de éxito donde cada año miles de jóvenes encuentran un espacio para desarrollarse integralmente. Apoyados por el modelo de ya era un... Había una esperanza, uno sentía realizar. Yo siempre mi sueño fue de que él estudie. Si usted ve las protestas, cuando, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué? Una tremenda preocupación. ¿Qué? ¿Cómo le tiran agua a los chiquillos, los arrastran, los hacen como que si no valieran nada, como que si jamás han ido a una universidad? ¡Mira mi zapatilla! ¡Mira mi zapatilla! Yo creo que ahora se irá a conseguir algo, no sé, porque esta cosa está tan fea, igual está bastante mal. Ellos saben por qué están luchando, ellos necesitan una universidad aquí. No todos tienen el dinero, como ha dicho él, suficiente como para decir, bueno, me reubico en otra universidad, me voy. El contraste entre lo que viven los estudiantes y quienes manejaron la universidad es lo que más indigna. Héctor Zúñiga, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Raúl Baeza. Cada dueño o controlador de la universidad posee al menos 5 inmobiliarias relacionadas con la casa de estudios. ¿Qué también le fue? Baeza, por ejemplo, tenía registrada solo una sociedad. Después de fundar la universidad, llegó a formar la impresionante cantidad de 35 sociedades, incluyendo 9 inmobiliarias, además de propiedades. Buena suerte en los negocios, no cabe duda. La universidad llegó a ser valorizada por más de 4.000 millones de pesos. El gran Pepito Pagadoble de la educación superior chilena es conocido. Como la ley prohíbe el lucro, los controladores crean inmobiliarias, levantan sedes y posteriormente las arriendan a las universidades de las cuales son dueños. Por supuesto que el cobro triplica un arriendo normal. ¿Lucro indirecto? Indirecto, claro que sí. Pero es lucro. Pero es lucro, evidente. ¿Mm? Ok. Pero no es lucro de la universidad, de los sostenidos directamente, ¿se fijan? ¿De quién es lucro? Ah, el lucro de las empresas que ellos crean, po. Son las 7:30, ¿deberíamos estar saliendo ya? Deberíamos estar caminando. ¿Para los 10 minutos? Con toda la pila, a tratar de que resulte todo bien. Venga, suerte, nos vemos. Pónganle huevo y ovario. Hay que poner la guanta nomás, todo aquí en la marcha, po. El 28 de noviembre del 2012, los estudiantes de las distintas sedes de la Universidad del Mar viajan a Santiago para manifestar su rabia frente a la moneda. Entregan la primera de 5 cartas exigiendo una solución. Thank you.
comienzo, el Centro de Investigación Periodística CIPER reveló con extraordinaria precisión los alcances de este oscuro negocio. Sin embargo, la U del Mar guardaba un secreto que estábamos dispuestos a descubrir, aunque nos tomara meses hacerlo. Hablamos de la información financiera que es manejada bajo llave. Esto no tiene nombre, accedió a esos documentos y descubrimos, por ejemplo, la clara relación que existió entre la universidad y sus inmobiliarias. Asunto solicitud de cheque. Buenas tardes, Victoria, junto con saludarla, favor girar cheque por 5 millones de pesos a, atención, Sociedad Inmobiliaria Valparenas. Será retirado por Pablo, suponemos Zúñiga. Es decir, el mismo rector de la universidad era el que también retiraba los cheques a nombre de la inmobiliaria. Pablo Zúñiga, por cierto, además, es sobrino de uno de los controladores. Lo mismo en Iquique. En un solo mes, la inmobiliaria dueña de la sede, Doña Teresa, subió el arriendo de 22 millones a 37. ¡Sorpresa! La universidad siguió pagando. Héctor Zúñiga era controlador de esa sede y además dueño de la inmobiliaria que subió el arriendo. El caso de Iquique es uno de tantos, pero no solo de arriendos ganaban los controladores de la Universidad del Mar. Los cuatro también se elegían como los más indicados para algunos pitutos millonarios con su misma universidad, sin que de por medio hubiesen licitaciones o concursos. En este caso, por ejemplo, dos de los dueños llegaron a la conclusión de que eran los más aptos para una supuesta asesoría de gestión por 5 millones de pesos cada uno. Y dice, anticipo de proyecto por servicio de consultoría y asesoría integral en gestión. Lo llamativo de todo esto es que se paga, la Universidad del Mar le paga este anticipo a Raúl Baeza. Un anticipo por 5 millones de pesos. No solo eso, también le paga un anticipo con la misma fecha, también por un servicio de consultoría y asesoría integrales en gestión a Héctor Zúñiga. ¿Qué le parece a usted en la manera de funcionar donde las empresas de servicios son de los mismos controladores? Me parece pésimo. Y por eso vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Si aquí hay una responsabilidad muy, muy fuerte del Estado. No cumplió con su rol de fiscalizador. La autonomía obtenida en el 2011 le permitió a la Casa de Estudios acceder a 3.300 millones de pesos provenientes de fondos públicos como el crédito aval del Estado. Nunca antes la universidad había manejado tanto dinero. Existían 16 sedes. Todo bien, hasta que el desorden en las finanzas, la pugna por el poder y el dinero, quebró la relación de los controladores. Yo creo que la parte financiera se les fue de las manos. Y al irse de las manos, evidentemente empezó a bajar la calidad porque el tema de las contrataciones, el tema de los pagos de los profesores, y ahí se produjo una situación de crisis muy complicada. La pelea ahora era quién podía acceder primero al dinero del cobro de los arriendos de las sedes por sobresueldos de académicos y funcionarios. Se perdió todo pudor a la hora de pedir cheques, al punto que las solicitudes y correos ni siquiera intentaban maquillar lo irregular de la situación. Yo me opuse a pagar la renta de arrendamiento mientras no se tuviera claridad, ¿no es cierto?, cómo íbamos a pagar las remuneraciones del personal y sus cotizaciones previsionales, que yo consideraba que era lo más importante en ese momento. Nos tomó tiempo llegar al alma financiera de la Universidad del Mar. Esa información aún permanece en cajas dentro de la Casa Central en Reñaca. Cuando la analizamos con los estudiantes, ni ellos podían imaginar los alcances de cómo funcionaba este negocio. Hace un tiempo atrás esto estaba lleno de estudiantes, estudiando acá, conversando, jugándose un pucho. Es diciembre y aunque todavía no se comunica oficialmente, en todas las sedes de la universidad se rumorea de que el cierre es inminente. Con mamá temporera y dos hijos, Beatriz se las ha ingeniado sola para trabajar y estudiar de noche educación de párvulo en la sede de San Fernando.
Yo trabajo desde las 7:30, entro a mi trabajo y salgo a las 5. Con eso me podía costear los estudios en el primer año. No había las mismas comodidades de antes, porque eran 140.000 pesos sagrados todos los meses. Y yo gano 200.000. Me quedaban 60.000 para vivir. El Ministerio de Educación ha pedido el cierre de la universidad y Beatriz siente que todo el sacrificio ha sido en vano. Yo sería la primera de mi familia que va a la universidad. Si yo estoy en una universidad privada, no es porque me sobren las lucas, me llueva la plata. Es por mi esfuerzo, por mi trabajo, porque he tratado de hacer bien las cosas, de ser una mujer ordenada. Entonces, desde ahí que nacen mis ganas de ser profesional, de salir adelante y de alguna manera darle un orgullo a mi mamá, darle un orgullo a la gente que te decía, no, tú no vayas a salir adelante, tú no eres para ese camino, tú eres para otro camino. Y sí, decirle a la gente que uno, el pobre, también puede. De ahí que... ¿Qué sueño? Yo sueño con tener mi título. La posibilidad de reubicarse en otra universidad tampoco es solución para alumnos de ciudades como San Fernando y Curicó. Se supone que el Estado debe garantizar a los estudiantes que las universidades al menos estén en regla. Sobre fallas, Mariola ya tiene doctorado. Primero estudió criminalística en la UTEM, carrera que fue cerrada por no existir campo laboral. Sus estudios quedaron a la mitad y con una deuda de 4 millones de pesos. Uno espera llegar con un cartón a la casa, salir de la ciudad y llegar triunfando al hogar de nuevo, pero no fue así. ¿Po? ¿Y cómo volviste? ¿Volviste sin un cartón? Volví sin nada en las manos. Pero trabajó y pudo pagar las deudas que le provocó una carrera ficticia. Mariola entonces se dio una segunda oportunidad para surgir en la vida. Entró a estudiar psicología en la Universidad del Mar. La primera vez fue como ya te sales de la universidad y listo y ya no se habla más del tema y seguimos adelante. Pero ya otra vez, ya por último la otra vez estaba en segundo, ya me salgo y listo. Pero ahora de nuevo... Es como el Estado se tiene que hacer responsable de los alumnos, porque uno está pagando, uno se sacrifica, hay una familia detrás que se sacrifica, mi mamá, mi papá, mis hermanas, todo el mundo se sacrifica. Es como cuando una persona está enferma en la familia, toda la familia está enferma, con esto mi familia está toda mal, mi mamá llora, mi papá sufre, mi hijo sufre porque yo lo tengo que dejar solo para venir a estudiar, es tiempo que le quito a él. Sus planes eran egresar y colocarse a trabajar para costear una operación de cáncer al labio de su hijo. Hoy el Estado nuevamente le falló. O sea, es un drama social grande. Esta universidad fue autorizada a funcionar, ¿no es cierto? Su autonomía se la dio el Estado. Pienso que el Estado también tiene que encargarse de lo que aquí sucede. Durante la investigación, nuestras peores sospechas fueron confirmadas. Para saber lo que realmente ocurrió en la Universidad del Mar, había que partir por las innumerables empresas creadas en paralelo por sus dueños. Un ejemplo es esta factura por un pasaje aéreo a Washington el 9 de abril del 2009, de uno de los controladores, Héctor Zúñiga. Técnicamente, el boleto fue emitido para una sola persona. De inmediato nos llamó la atención el costo del pasaje. 9,5 millones de pesos. Suponiendo que se trata de gente importante, acostumbrada a viajar en primera clase, cotizamos el asiento más caro, de un día para otro, también a Washington. El resultado calculado al dólar de ese mes y año arrojó 4.200.000 pesos. Algo no estaba bien. La factura fue extendida por una agencia llamada Organización Internacional de Viajes S.A. Está bien, cada agencia puede cobrar más como parte de sus comisiones, pero ¿cuál de ellas podría cobrar 9,5 millones de pesos? Simple, una agencia en la que sus dueños fueran los mismos controladores de la universidad.
Ingresamos la dirección comercial de la agencia de viajes y esta nos arrojó el sitio exacto donde está emplazada la Universidad del Mar en Reñaca. Su mail para contactarse, el corporativo de la universidad. Se repite la misma constante. A la universidad se le cobra caro por un servicio que los mismos dueños prestan. El modelo de negocio es más que rentable. Buenas tardes. Don Héctor Zúñiga. Tras varias tomas y cortes de tránsito, los estudiantes nuevamente se trasladan a Santiago. Quieren que sus demandas se hagan visibles, quieren ser escuchados. Si tocan el timbre, hacen ingreso y apenas abren las puertas y tenemos que meternos todos hacia adentro del edificio. La cresta tantos años. Hemos luchado tanto por ser alguien en la vida. De los que sobran. Yo me podría ir a otra universidad, pero por ejemplo dentro de las privadas. Están todas cuestionadas en este minuto. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Se tienen que hacer responsables de las de acá. ¿A qué se mandaron, Castellín? Una semana después, ni siquiera la prensa estaba interesada en cubrir la noticia. Otro intento fallido de los estudiantes por hacerse escuchar. ¡Hey! Conozco unos cuentos. Por años, la universidad funcionó regularmente bien mientras el Ministerio de Educación fiscalizaba en forma directa. El 2002, sin embargo, obtiene la autonomía y con ello la libertad de poder abrir cuantas sedes y carreras quisieran sus dueños. Como una verdadera torta, los cuatro controladores de la Universidad del Mar se repartieron el país en tajadas. Héctor Zúñiga y Raúl Baeza se quedaron con Iquique y Punta Arenas. Curicó, Talca y San Fernando fue para Mauricio Villaseñor. Temuco para Sergio Vera y La Serena para los cuatro. Junto a cada sede, los controladores crearon sus propias inmobiliarias encargadas de cobrar los altísimos arriendos. La apertura de carreras nuevas era otro escándalo del que nunca hubo freno. Te voy a dar un solo ejemplo que te va a ilustrar exactamente lo que estaba aconteciendo. Yo me entero por un folleto público, ¿no es cierto?, de que se crean nuevas carreras en mi sede. ¿Ya? Y es porque uno de los dueños crea carreras, digamos, y no me informa. O sea, una cuestión insólita que no pasaría en ninguna parte del mundo, acontecía aquí. Entonces, ese es un ejemplo que ilustra. Esa carrera, perdón, era una carrera. Carreras. 22 carreras que se crean, ¿no es cierto?, y de la cual el rector de sede no tenía conocimiento. Los niveles de informalidad eran escandalosos, rendiciones con montos dudosos, gastos sin comprobantes y en el que muchas veces lo familiar se mezclaba peligrosamente con las finanzas de la casa de estudios. Hay un documento de una factura electrónica de Movistar que está escrito a la pispasta encima, dice familia Zúñiga. Podríamos suponer que son las costas de los teléfonos de ellos, dice Universidad del Mar. Y el monto es 297.121 pesos. Ese es el total a pagar. Lo que llama la atención es que diga familia Zúñiga. Ok, vamos a llamar al número de teléfono a ver qué nos pasa. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Usted trabaja en la universidad? No. Ah, me dijeron que este era el teléfono de gente que trabajaba en la Universidad del Mar. No. ¿Nada que ver? Catalina. Catalina, ¿cuánto usted, si no le molesta decirme su apellido? ¿Qué? Catalina Zúñiga. Pero esto es un teléfono particular suyo. Sí, pero no entiendo por qué le decís esa información.
Porque me sale ese dato, pero yo pensé que era un teléfono de la Universidad del Mar. Es su teléfono particular. La investigación consigna que por los dos hijos y dos hermanos de Héctor Zúñiga se llegó a pagar una planilla de 10.053.000 pesos mensuales. Por su parte, entre los cuatro hijos de Raúl Baeza, la universidad pagó 14.261.000 pesos mensuales. Con las esposas de los controladores, lo mismo. Algunas de ellas podían ganar hasta 6 millones de pesos sin que se supiera bien qué hacían. Yo tengo la información que en el caso de Yovanka Zapunar, pareja de Sergio Vera, usted también descubrió irregularidades en los sueldos. Bueno, rebajé algunos sueldos, digamos. Esto lo hice 3 días antes de irme. ¿Eran excesivos? ¿Estaban fuera de mercado? Absolutamente. Y era una decisión esperada. Finalmente, el Consejo Nacional de Educación canceló la personalidad jurídica de la Universidad del Mar a solicitud del Mineduc. Infracciones. El 27 de diciembre finalmente ocurre lo que todos temían. Se decreta el cierre definitivo de la Universidad del Mar. Ese día estábamos con los dirigentes en la oficina del programa de Esto No Tiene Nombre cuando los canales de televisión rompen transmisiones para dar la noticia. Oye, creo que la prensa está vuelta loca allá en Reñaca y no hay nadie. Para nosotros esta decisión ha sido muy difícil, muy dolorosa, pero estamos seguros que esto ayuda a restablecer la fe pública en el sistema universitario del país. O sea, la solución garantizada es como para un 10% de la comunidad. En la víspera del Día de los Inocentes, ese 27 de diciembre, miles de estudiantes se quedaron de brazos cruzados sin saber qué hacer. La verdad que cuando yo supe la noticia del cierre de la universidad, claro que la hablé. Le hablé y le pedí disculpas. Uno dice, pero ¿cómo pedirle disculpas a los hijos? Yo le pedí disculpas a mis dos hijas. Porque quizás yo les dije, hija, las voy a sacrificar 4 años. 4 años van a hacer que quizás no van a tener los cuentos en la noche, que van a tener poco tiempo con la mamá. Pero 4 años, hija, que después ustedes van a ver acá el título de la mamá. Y ahí van a decir, por eso mi mamita salía todas las noches, salía a estudiar, salía para tener un título, salía para crecer como persona. Y para brindarles a ella el día de mañana estudios y que no les cueste tanto como me ha costado a mí. Tío, sé que estudiar, pero no sé dónde. Pero vente a la U del Mar. Es moderna, sólida y personalizada. ¿Cómo estás? Qué bueno que tomaste la decisión correcta. Universidad del Mar, únete. Parece uno de esos chistes incómodos donde finalmente nadie se ríe. Así se promocionaba la Universidad del Mar antes de estallar la crisis. Yo la elegí y ahora yo soy más. Madrugada, estamos en Limache. Esto No Tiene Nombre insiste en entrevistar a Mauricio Villaseñor. Hasta aquí él ha sido evasivo, no ha querido contestarnos, pero vamos a buscarlo. Queremos oír lo que tiene que decir. Tranqui, mantente aquí un poco. Después de toda una mañana esperando a Mauricio Villaseñor afuera del condominio donde vive el Limache, va camino hacia Viña del Mar. Intentaremos hablar con él nuevamente. Mauricio, Paulina Allende Salazar, conductora de Esto No Tiene Nombre, quería conversar con usted. Contésteme una pregunta.
Con mucho gusto, siempre y cuando... Los estatutos iniciales de la Universidad del Mar establecieron claramente que era una entidad en la cual no iba a haber lucro. ¿Se cumplió con ese estatuto, sí o no? En mi opinión, sí. Parece ¿cómo adecuado. Explicaría entonces usted los sobrearriendos todo... con valores de mercado superior a los 300% del mercado en Iquique o en Calama? ¿Cómo lo explicaría? No, yo lo explicaría como un error y como una falta. ¿Había una manera de enriquecimiento ahí? Claro, había una manera de sacar dinero, efectivamente, que estaba por encima de los valores de mercado. ¿Fueron los conflictos entre ustedes lo que hizo explotar esto? ¿Hubo exceso de avaricia por parte de sus socios? Yo no lo voy a calificar, vuelvo a decir. ¿Por qué se retira entonces el señor Zúñiga de la universidad? Porque nosotros estimamos que se estaban generando situaciones que eran poco conveniente para la estabilidad de la universidad. Hemos conocido en profundidad la historia de la gente de San Fernando. Usted también los conoció mucho tiempo. Son jóvenes que lo están pasando muy mal. Son familias que se han empobrecido por pagar la universidad o por lograr este esfuerzo tremendo mientras ustedes han aumentado sus negocios. No, ahí está equivocada. ¿Qué le puede decir a esos jóvenes? Está profundamente equivocada. Pero usted ha crecido en su negocio, no me va a decir que no. Pero por favor, ¿sí qué negocio? Sí, mire, hoy día yo no puedo responder por todas las inmobiliarias porque no las conozco los datos, claramente. Pero yo le puedo decir que aquella donde yo he tenido participación en su formación está quebrada. Don Mauricio, yo le doy la oportunidad de decirle a esos jóvenes, en concreto, preciso, jóvenes que lo han pasado muy mal y que lo siguen pasando muy mal y que se han empobrecido más y han perdido sus sueños. ¿Usted vio a cada una de sus familias? Vi a gran parte de esas familias. ¿Vio que se estaban empobreciendo? Pero claro, hay gente que lo está pasando muy mal. Oiga, no, a esos jóvenes yo tengo mucho que decírselo y se lo digo a ellos, se lo digo a través de sus autoridades, directamente. No les ha llegado la información. No, se lo digo a través de la prensa. ¿No quiere decírselo en este minuto? A mí me parece injusto, tremendamente, lo que está viviendo toda la Universidad del Mar. Toda la Universidad del Mar. ¿Quién es el responsable? Ah, eso es lo que tiene que ser investigado. En mi opinión, las responsabilidades corresponden, en términos de gestión, a la Junta Directiva, de la cual yo formé parte, ¿cierto? Y corresponde también a la gestión del rector y de las autoridades superiores. Esto que usted está haciendo hace un daño profundo, terrible. La Universidad del Mar, ustedes la están desprestigiando. Fueron ustedes con el problema de gestión, con lo que han hecho. ¿Hay algo más que quisiera agregar? Sí, que por favor entiendan que hay 18.000 alumnos que necesitan continuar. Por favor, déjense de estar ensuciando la Universidad del Mar. Nosotros. Porque ustedes. La Universidad del Mar tiene muchos egresados, tiene muy grandes buenos profesionales personas. Trabajando muy bien, que ha hecho un tremendo aporte a la movilidad social. ¿Se arrepiente de algo? No, mire, yo soy un hombre mayor. Yo tengo más de 50 años de trabajo. He tenido cargos muy importantes en este país. Yo no tengo de qué arrepentirme. Eso lo tenga. ¿Por qué no pagaron a tiempo? Esas son las declaraciones de Mauricio Villaseñor. Seguramente muchos de los estudiantes no le van a parecer suficientes. Conscientes de que se llevaron la peor parte, que hoy son más pobres mientras los controladores parecen no sufrir rasguño económico alguno, los estudiantes de San Fernando y Curicó caminan 140 kilómetros durante 2 días esperando llegar a La Moneda por segunda vez en la historia del conflicto a dejar una carta. Insisten en ser escuchados. A ver, yo lo defino como una estafa. Estos compadres son estafadores, así lo veo yo. Jugaron con los sueños. Y de por medio había muchas lucas. Ante el lucro y la codicia, Udelmar se moviliza. Nos vamos a la comuna del Bosque, al paradero 29 de Los Morros. Ahí hay un colegio de sordos, una escuela de sordos que nos prestaron para poder dormir hoy en la noche. Esta vez, el furgón de carabineros no es para irse detenido, sino para ayudarles a llegar al último lugar donde pasarán la noche. Qué demasiado denigrante, demasiado indigno. Tener que pasar estas circunstancias con los compañeros, pasar hambre, frío, dormir en las plazas. Creo que es demasiado indigno.
A pesar del cansancio, al día siguiente, los estudiantes emprenden su último tramo en un nuevo intento por ser escuchados por la autoridad. Luego debe estar en el Caribe, hermano. Allá tiene que buscarlo. Educación, vamos. Amigo, amiga, una somos dos. Tu hijo es estudiante y usted trabaja. Dejan una carta, sin embargo, la decisión sobre el destino de la universidad ya parece estar tomado. A la hora de las responsabilidades, fuimos al Ministerio de Educación a preguntar cuál creían que era la suya. La única sanción que podemos aplicar en ese caso, cuando hay ilegalidad, es pedir el cierre al Consejo Nacional de Educación. No tenemos ninguna otra, no hay ningún otro instrumento que nosotros podamos aplicar en la legislación chilena. Recuerdan que desde el 2011 descansa en el Congreso un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que obligaría a las universidades a efectuar auditorías, entregar balances financieros y el listado de sus miembros directivos. Yo estoy convencido, y lo digo sinceramente, que si nosotros hubiésemos tenido superintendencia, la situación de la Universidad del Mar no habría ocurrido. Dicen que el proyecto es el esfuerzo de esta administración, porque para atrás... Esta ley viene de la dictadura, ¿no es cierto? Y no hubo ningún esfuerzo durante mucho tiempo por reformar esto. El verano pasó lento y latigudo. Las autoridades prometieron la reubicación de los alumnos, que ahora se cifran en 8.000 y no los 16.000 que muchos todavía aseguran que existen. Mira, sabes que más que cansada, estoy como media decepcionada. Hoy el principal temor es seguir endeudándose, ya que para muchos la situación económica ya es extrema. Yo estaba aquí, bueno, sin luz y sin agua, po. Y he estado, pues, sin luz y sin agua por 6 días, ponte tú, la última vez. Hasta que mi suegra por ahí nos tiró un salvavidas. Pero ahí tú, ¿qué le decías a tu señora si al final soy tú el responsable de esto, po? Es así como se escribe una de las páginas más vergonzosas en la historia de la educación chilena. Lo que hicimos fue mostrar el entramado de negocios que poco o nada tenían que ver con el fin último de una universidad. La pregunta es, de verdad, con la evidencia encontrada en los documentos disponibles, ¿es imposible demostrar el lucro en la educación superior chilena? ¿Don Sergio? ¿Don Sergio Vera? ¿Don Sergio Vera? Hola, buenas tardes. Paulina Allende Salazar. ¿Me puede bajar el vidrio, por favor? ¿Don Sergio? ¿Don Sergio Vera? Si se estaciona y conversamos, ¿no le parece que es mejor? ¿Tranquilito los dos? Don Héctor Zúñiga. Paulina Allende Salazar, conductora del programa Esto no tiene nombre. ¿Irán de su casa? Me llama la atención, ¿esta casa usted la está arrendando? Esta es mi casa propia. Pero me dijeron que la arrendaban para eventos. No, no. Dicen que usted estaría atrás del cobro de arriendos por sobre el valor de mercado, es decir, que a la universidad le cobraban arriendos por sobre el valor de mercado y que en eso sus inmobiliarias se veían favorecidas. Esa es una situación que manifiesta permanentemente Sergio Vera, pero que hay que explicarle, en verdad. Se subió un arriendo en contra de mía. Y hubo una demanda del socio que teníamos, la inmobiliaria, que es una constructora. Yo me opuse a esa demanda, hice presente que no estaba de acuerdo, defendí los intereses de la universidad siempre, y finalmente yo renuncié a cualquier mayor beneficio del arriendo que se subió. Situaciones parecidas pasaron también en Calama, en Punta Arenas y en otras sedes. No es efectivo. Entonces, ¿por qué tenía inmobiliarias? Tenía inmobiliarias porque nosotros...
cuando partimos con el proyecto, yo ya tenía la instalación del Instituto Profesional de Valparaíso. Esas instalaciones, esa inversión, se aportó a la inmobiliaria y ahí partió la primera inmobiliaria. Cuando nosotros nos expandimos, porque había que resolver un problema del país, en el sentido de dar posibilidad a alumnos de regiones, que alumnos menores de ingresos, decidimos nosotros llevar nuestro modelo educativo apropiado para ese tipo de alumnos y dar créditos a los alumnos a estos sectores donde no estaban atendidos. Y entonces buscamos en todas las regiones socios que estuvieran dispuestos a poner la parte de inversión inmobiliaria. Este sistema de negocios que usted mismo dice, crean, sistema de negocios. Hemos buscado una forma de tener una universidad, porque nuestro proyecto era educativo, tener una educación digna para alumnos con instalaciones dignas. ¿En qué le puede servir un departamento en San Alfonso del Mar a la universidad? Bueno, la universidad también tenía en Iquique un edificio que se pensó que originalmente, y al final lo tenía para la renta. Ah, ¿y este departamento? ¿A usted le parece que es ético este tipo de conducta? Mire, yo creo que eso no es ético. ¿Usted cree que lo que ustedes hicieron con la Universidad del Mar se repite en las otras universidades privadas? Hay evidencia de que los bancos no daban crédito a las entidades de educación, negaban los créditos, entonces las universidades en general crearon inmobiliarias. Durante muchos años usted ganó 8 millones de pesos como sueldo en la Universidad del Mar, entiendo. Cuando se retira, tiene un finiquito de 141 millones y luego la Junta Extraordinaria le fija una pensión de 7 millones de pesos. En los estatutos está la pensión establecida y los estatutos se redactaron en base a estatutos que tenían otras universidades. Y eso, todos esos elementos se sacaron de la otra universidad, era legítimo que las personas tuvieran, y no es una pensión de por vida. Y respecto al finiquito, como todo trabajador, yo era rector y tenía seis meses sin pago de sueldo. Pero hay documentación que hemos encontrado que nos llama la atención. Documentos como este, cuentas de teléfono. ¿Se fija? Que es una cuenta de teléfono de una de sus hijas, que habría sido pagada por la universidad. ¿Le parece que es ético pagar cuentas personales con plata de la universidad? Yo no conozco estos documentos. No. Aquí tenemos cheques pagados a nombre de Raúl Baeza, de 5 millones de pesos. Otro cheque, por ejemplo, a su nombre, Héctor Zúñiga, por 5 millones de pesos. Esto es por servicio de consultoría y asesoría integral en gestión. ¿Le parece que es correcto que el rector se autocontrate como asesor de sí mismo en esta y en otras empresas? ¿Le parece ético los procedimientos? Este cheque no es de la universidad. ¿No? No, no es de la universidad. Ese cheque es de la universidad y está dentro de la documentación administrativa de la universidad, entre muchos otros documentos. ¿Y estos dineros? Ahí dice 5 millones de pesos. Puede ser un anticipo del sueldo. Don Héctor, con la mano en el corazón, los estatutos de la Universidad del Mar establecían que esta era una entidad sin fines de lucro. ¿Se cumplió ese estatuto? Sí. ¿No se estableció un sistema que lo que hizo fue ir en perjuicio de la universidad y la calidad de la educación? Absolutamente no. ¿Cuál es, según usted, la causa de que los estudiantes hoy día y que la universidad esté como está hoy día? Se ha generado una solución política que perfectamente pudo haber sido diferente para resolver un problema general de toda la situación de la educación superior y este fantasma del lucro. Pero usted dice que los controladores no son los responsables de lo que están viviendo hoy día los estudiantes. Absolutamente no. ¿Usted está responsabilizando al Estado por la situación actual? Absolutamente. El Estado asfixió y impidió que se pagaran los campos clínicos y por lo tanto dejó de tener ese campo clínico, que se pagaran los profesores, por lo tanto los mejores profesores se fueron, que se habilitaran los laboratorios, todo porque asfixiaron a la universidad. Si yo hubiera seguido en la universidad, no me queda absoluta duda que la universidad se habría salvado y no habríamos caído en esto. ¿Habitualmente anda con la Biblia? Nunca leí la Biblia.
tuve que ir a la cárcel para leer la Biblia. Tuve que ir a la cárcel para entender de que eso era lo que pedía, me pedía Dios. ¿Qué le pide Dios? Dios me pedía que me saliera un poco del mundo mundano y viviera en el mundo espiritual. ¿Hay algo que usted le quisiera decir a los estudiantes? Primero, que no hay que afanarse tanto porque siempre hay solución. Segundo, que yo en lo personal me siento muy solidario con lo que ocurre con ellos. Yo asumo que si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, a lo mejor ellos no estarían en la situación que están.